Gaur, Nafarroako Diputazioko ingurua eskubiderik gabeko gune izendatu dugu. Baina errealitatea beste bat da. Nafarroa osoa da gaur egun eskubiderik gabe dagoena. Ez eskubiderik sozialik, ez lan eskubiderik. Hoy hemos rodeado la Diputación. Hemos puesto una zona de excluida de derechos sociales y laborales. Pero la cruda realidad es que mirando las cifras y mirando los recortes, hoy toda la comunidad navarra, toda la comunidad foral de Navarra, desde la montaña hasta la ribera, es una zona que no tiene ni derechos laborales ni derechos sociales. La renta básica, los derechos laborales, el derecho a la educación, la sanidad, todos y cada uno de los derechos están siendo mermados hoy en día por el gobierno de Navarra. Bien por sus actuaciones, bien por su incapacidad, bien por el seguimiento que están haciendo de las políticas que se están aplicando desde el gobierno de España, desde el gobierno de Madrid. Como ya sabéis, desde Go Homes, que somos una plataforma de personas afectadas por los recortes de UPN, estamos reclamando una y otra vez, intentando trasladar con este tipo de actos, que una mayoría social en Navarra, de ciudadanos y de ciudadanas, no acepta al gobierno de UPN, no quiere ya el gobierno de UPN, no acepta que este gobierno, que este partido político, salpicado por casos de corrupción, no acepta los desfiles a los que estamos asistiendo un día sí y otro también delante del juzgado, delante de la Audiencia Provincial de Navarra. Es el momento del cambio, la gente lo está reclamando cada vez con más fuerza. Es el momento de la salida de UPN y de Yolanda Barcina del Palacio de la Diputación y de darle por consiguiente la voz a la ciudadanía para que pueda volver a votar, para que pueda volver a decidir qué políticas económicas, sociales y laborales quiere para Navarra. Aparte de todo esto, como también sabréis, el día 30 de mayo he convocado una huelga general. Una huelga general desde la iniciativa Ujón respaldamos y animamos a la gente que está siendo afectada directa o indirectamente por las políticas de UPN a que participe de ella, a que llene las calles, a que pare las fábricas, a que vuelva a ser otra vez un clamor las calles de Iruña en contra del gobierno de Barcina, en contra del gobierno de UPN y consigamos de una vez por todas echar a Barcina del gobierno de Navarra, echar a UPN de la presidencia y del gobierno de Navarra y que los ciudadanos y las ciudadanas vuelvan a elegir un gobierno acorde a las políticas que la gente quiere, acorde a lo que la sociedad navarra está reivindicando hoy en día. Solo nos queda decir lo que llevamos diciendo desde el principio. Barcina Gaujón, elecciones ya. UPN, ¡Camporal!